Amado público, los saluda su amigo Javier de la Torre. El día de hoy estamos acá en el Rancho El Carpulín, perteneciente a Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, México. Desde aquí estaremos llevándoles hasta sus pantallas la fiesta patronal del Señor del Amparo y la Santa Cruz. Y todos ustedes están cordialmente invitados a seguir con nosotros esta bonita fiesta, fiesta del rancho, fiesta que se vive con mucha fe y mucha devoción aquí en el Capulín. Desde aquí envío mi agradecimiento enorme para Junior Galaviz, patrocinador oficial de su canal favorito, Cowboy Palabanda. Estaremos aquí con ustedes 2 días completitos el día de hoy, día 2 y mañana día 3 de mayo del 2024. Así es que pues no me resta más que agradecerles a todos los que nos acompañan detrás de pantallas, transmisión tras transmisión, y los invito a que estén con nosotros en este gran evento. Acompáñenos, esto es Cowboy para la Banda. Amigos nuestros, así es como estamos dando comienzo con esta bonita fiesta desde el Capulín para el mundo entero. Y por aquí está ya participando la danza de esta comunidad. El día de hoy pues vamos a llevarnos la Santa Cruz. Ha permanecido en casa de la familia Galaviz Ábalos. En esta estancia le dieron alojamiento a la Santa Cruz. Y pues nos vamos a ir a la capilla. Allá va a estar toda la fiesta. Así es que, pues muchachos, muchachas, tenemos la música de vara en vivo y a todo color. Bueno, mis amigos, muchas gracias a toda la familia Galaviz Ábalos que, pues bueno, el día de hoy recibieron a la Santa Cruz. Señora Linda, ¿cuál es su nombre? Josefa Ábalos Aguilar. Doña Josefa, ¿cuántos días duró aquí la cruz en su casa, diga? Pues los 9 días. Los 9 días. Esa es la tradición. Uh-huh. Se le reza la novena en una casa y de aquí se va a la capilla donde se hace toda la fiesta. Sí. Ah, mire qué bien. Oiga, pues muchas gracias por haber recibido la Santa Cruz. Ojalá y le dé mucha salud y pues muchos muchos ánimos para toda su familia. ¿Tiene gente en Estados Unidos que les quiera mandar un saludo? Mis hijos. ¿Cómo se llaman sus muchachos? Edgar Efrén Galaviz Ábalos y Víctor Manuel Galaviz Ábalos y su familia. Claro que sí, desde aquí les mandamos un saludo cordial. Y bueno, pues vamos a seguir con la fiesta, doña Josefa. Muchas gracias también por las aguas. Mis hermanos también. Ah, para sus hermanos. ¿Cómo se llaman sus hermanos? Pues son varios. Santiago Ábalos. Ajá. Cipriano Ábalos. Vicente Ábalos. Y José Martín es Paco Ábalos. Ándele. Bueno, pues ahí quedaron los saludos al aire. Muchas gracias, doña Josefa. Y desde aquí también le mandamos un saludo muy especial a nuestro amigo Genaro Galaviz. Hasta Conroe, Texas.
Para dar principio con este gran festejo, pues vemos ya por aquí la llegada de la Santa Cruz. Estuvo 9 días en casa de la familia Galaviz Ábalos. Por ahí le estuvieron llevando su novena. Y pues el día de hoy, acompañada de música de vara, acompañada también de la danza de casa, de la danza del Capulín, es como está haciendo su arribo aquí a la capilla, donde estará de fiesta 2 días completitos. Hoy 3 de mayo, digo hoy 2 de mayo y mañana 3 de mayo. Así es que, muchachos y muchachas, los invitamos a que nos acompañen y sean parte de nuestras fiestas patronales, nuestras fiestas tradicionales, este día en honor al Señor del Amparo y a la Santa Cruz. Desde aquí, desde el Capulín, le enviamos un saludo muy especial a nuestro patrocinador oficial Junior Galaviz, que nos mira por allá en la Unión Americana, él y a toda su familia. Muchas gracias por la invitación. Estamos comenzando con esta festividad. Al Señor del Amparo y a la Santa Cruz.
Amigos, pues la fiesta es en honor al Señor del Amparo, que aquí tenemos en imagen, y también en honor a nuestra Santa Cruz. Desde aquí, desde el Capulín, les enviamos un caluroso saludo a todos los que siguen esta página, y pues también implorándole al Señor del Amparo y a la Santa Cruz que los cuide y los proteja donde quiera que anden, y que les dé mucha salud y trabajo. Tenemos un saludo allá de parte de Jackie Alviso, y nos envía un saludo para todos los danzantes del ranchito querido, y que no se acaben estas bonitas tradiciones. Saludos para nuestra amiga Silviana Uresti, que nos mira por allá en Houston, Texas. Hasta allá llega un saludo. También allá para el Junior Quintero, dice un saludo para Timo, cómo no, ahí está su saludo. Por acá para la familia Galaviz Ábalos, dice para mis padres y hermanas, sobrinos
y sobrinas que andan en la danza de parte de Víctor Galaviz. Por ahí nos está haciendo llegar ese saludo. Allá para Jonathan Baldazo, también por ahí enviando su saludo para toda su familia. Pues bueno, mis amigos, la familia Galaviz Ábalos fue la encargada de recibir a la Santa Cruz en su novenario, y el día de hoy pues ya la trajeron aquí a su fiesta, aquí a la capilla, donde estará disfrutando de este bonito festejo. Estos dos días de fiesta aquí en el Capulín. Saludos para todos ustedes, dice muchos saludos para la familia Galaviz Ábalos, especialmente para mis padres, mis hermanas y para toda la sobrinada. Por ahí está Víctor conectado y les envía muchos saludos. Que disfruten mucho de su fiesta. Que han venido ya a adornar esta capilla, a toda la gente que han traído ya sus arreglos florales, muchas gracias. Los que nos estén escuchando en casita, vénganse a acompañarnos porque ya arrancamos con la festividad en honor al Señor del Amparo y la Santa Cruz. Tengo un saludo para Mario Galaviz, Ismael Galaviz, Celia Galaviz, que están en Monterrey. Que el Señor del Amparo los llene de bendiciones de parte de la familia Díaz Calderón. Vamos a saludar por acá a Huicho Torres, saludando a todos los danzantes que acompañan el día de hoy al Señor del Amparo, reportándose desde Monterrey, Nuevo León. Para Winolita Luna, también le saludamos con mucho cariño. Ya para Martín Estrada, de parte de Junior Quintero. Muchas gracias a mi patrocinador oficial, Junior Galaviz, radicado por allá en la Unión Americana. Un saludo para toda su familia que está aquí está aquí en la comunidad, aquí en el Capulín, para la familia Galaviz Andrade. Acérquense porque la fiesta ya comenzó. Saludos para mi amiga Rosalba. Ya para Jonathan, nos encarga un saludo para la familia Calderón Galaviz. Para todos sus primos y primas, ¿cómo no? Claro que sí, ahí está su saludo. Muchachos y muchachas,
Esta es una verdadera fiesta patronal. Por allá llegó ya el señor Carlos, ya nos acompaña de este ladito. Allá se vino don Carlos con las frituras, las semillas, las aguas frescas. Por allá están ya listas para despacharlas en este día. Oigan, qué calorón ha hecho en Ciudad del Maíz últimamente. Y pues bueno, se antojan unas aguas frescas. La gente que se vino también por allá desde el Olivo, la gente de aquí de, pues, de este cañón, los invitamos para que nos acompañen, a la gente de aquí de Buenavista, la gente de El Meco, la gente de La Memela, por supuesto los amigos de San Antonio, La Pendencia, Rincón Seco y bueno, las moras también, que no se nos queden. Saluditos para el amigo Gustavo Torrubiartes, me cargan un saludo para Alfonso y Alejandro Escobar, para Jaime, para Flora Méndez y Yolanda Méndez. Saludos allá para Tali, saludos para el tío Esteban, hasta aquí el Gortejas. Y por acá tengo un saludo para Nacho Martínez de San Juan del Meco, de parte de su hijo que está en Kilgore, Héctor Martínez. Allá para Ofelia Collazo también, por ahí está conectada y le estamos saludando. Pues bueno, muchachos y muchachas, andamos acá en el Capulín acompañando al Señor del Amparo y a la Santa Cruz hoy en su fiesta grande, en su fiesta patronal. Bueno, pues gracias a todas las familias que ya salieron, que ya están con nosotros, ya listos para la entrada de cera. Señora, ¿de dónde hacen aquí la entrada de cera? Platíquenos poquito. ¿De dónde sale la entrada de cera? Del lado de la cancha. Del lado de la cancha, de allá de donde veníamos hace ratito. Ándele, ahí se forman. Sí. Y de ahí se vienen para acá. Muy bien, bueno, vamos a estar listos porque un ratito más nos vamos a ir a la cancha. Quien ande por ahí en su casa y nos esté escuchando, pues ya escucharon, hay que acercarnos al lado de la cancha, aquí abajito, y de ahí va a partir la entrada de cera. Bueno, vamos a mandarle un saludo para la gente de Rincón Seco, de parte de Bolio Sánchez, que se está reportando desde Houston, allá en la ciudad espacial. También para la gente de Francia Grande, ándele, para los Banda, Francia Grande, también para los de Francia Chica, hombre, ya que andamos por ahí, de parte de mi amigo JM Coronado, para mi compa Jorge Padilla, es aquí por el cañón, adelantito, de la entrada, está aquí en el puerto de Lobos. Ahí va un saludo para mi compa, el de los pollos, que está ahí en la entradita del puerto de Lobos. Por ahí se viene uno para acá, pasa por La Pendencia, San Antonio. Y pues enseguida de San Antonio está el Capulín. Así es que por acá andamos el día de hoy. Saludos para Daniel Mireles. Me encargo un saludo para la familia que tiene en el Capulín. Para Marcelina Galaviz y toda la familia, de parte de Antonio Galaviz. Para Jimena Pintor de Ejido Buenavista, de parte de Lizeth Segura. Para mi compa Javier Maldonado, dice un saludo para Chevo y el famosísimo Veneno. ¡Ánimo! Órale, pues ahí están saliendo poco a poquito los saludos. Para la tía Marcela y primas que están por aquí sentadas. A ver, ¿quién será? ¿Quién será Marcela, oiga? Marcela, ¿quién es Marcela? A ver, a doña Marcela, por aquí le están llegando unos saludos. Ándele, de parte de Pau Carrillo, me encargo un saludo para Junior Galaviz, nuestro patrocinador oficial. Bueno, me están encargando los saludos para la tía Marcela y para las primas, de parte de Jonathan Baldazo, por ahí reportándose. ¿Quién es Marcela? Ah, le manda muchos saludos por ahí, Jonathan Baldazo. Saludos para ustedes y para las primas también. Por aquí andan las primas también. Ánimo, bueno, ya vienen listas con la cera. Miren qué bonito las arreglan por acá, por estos rumbos. No, que hay lugares donde ya nomás las llevan así sin chiste. Qué bonito, hombre, que conserven sus tradiciones. Ándele para Toñito, de parte de Antonio Galaviz, que también anda por aquí Toñito, y ya lo están viendo a Toñito. Y saludos para Lizeth Segura, que se reporta desde Francia Chica. Vénganse a la fiesta, muchachos y muchachas, aquí los esperamos. Ya se está reuniendo la gente, poco a poquito empiezan a llegar. Ah, para todos los amigos que andan con nosotros. Amigazo, ¿de dónde viene? ¿De dónde viene? ¿Dónde nos acompaña? De aquí, del Capulín.
Capulín. ¿De aquí del Capulín? ¿Aquí vive? Pues en Ratos. ¿En Ratos? Ándale, ¿desde dónde se vino? Houston, Texas. Desde Houston. Bueno, ¿dónde se quedaron? Estamos para allá. Qué bueno que haya podido venir a la fiesta del rancho. Todo, ánimo. A ahí ver, vamos. Las danzas, oiga. Miren nomás, toda la gente que anda acá en este lado bien puestos. Bienvenidos. Ándele ya para Jesús Jovino Celaya, que nos mira en Dallas, Texas. También le saludamos con todo el cariño del mundo. Bueno, por aquí le estamos echando ya un grito ahí a mi amiga Cero de la Vida y a doña Burdi Andrade, dijeron que aquí iban a andar. No han llegado. Bueno, desde aquí le saludamos. Saludos allá para Pedro Almazán. Para el compa Genaro. Ánimo, compa. Y de parte de Víctor, un saludo para el Dani Estrada. Thank you.
Reynosa, Tamaulipas. Para toda su familia. Para toda su familia, hasta Reynosa. Gracias. Aquí vamos a andar hoy y mañana, así es que los saludos que sean necesarios vamos a estar sacando al aire. La papa feliz, ya llegó la papa feliz, ya está con nosotros. Las mejores papas de toda Ciudad del Maíz, de toda San Luis Potosí, la papa feliz, que siempre está feliz, ya está con nosotros. Hoy, oigan qué bárbaros, hoy traen aguas de todos los sabores y de todos los colores. Estas son las aguas del Chavo del Ocho. Miren nomás, ¿de qué son? A ver, ¿esto de qué es? Esos son raspados, esos de tamarindo. Ah, raspados de tamarindo. Piña. Piña. Vainilla. Vainilla. Es tamarindo, mango, limón, fresa, mora azul, tamarindo y guayaba. Órale, bueno, pues va a haber raspados, mi gente, para que se arrimen a consumir. Mira nomás, raspados 100% naturales de varios sabores. Qué bonito, hombre. Y por acá está la papa feliz, echándole todas las ganas. Ya están saliendo las papas. Que se venga la gente de las papas. Qué obole, miren nomás. Y ahí va la papa. Bueno, por acá le vamos a mandar un saludo a Sandrita y a Cristian que no pudieron venir. Bueno, pues mañana aquí los esperamos, si no alcanzan a venir hoy, mañana aquí los esperamos. Aquí va a dormir la papa feliz. Aquí se va a quedar la papa feliz para atenderlos a todos y cada uno de ustedes. Las papitas preparadas por allá también al fondo. Se vino el Chino Móvil. Por allá está con las rusas también de a 30 y de a 50. Por allá está el Chino Móvil. De este ladito están también la gente de aquí. Se me hace que esos son de aquí del rancho. Los que están de este lado también vendiendo. San Juan del Meco. San Juan del Meco se vino también. Oiga, ¿qué están preparando aquí? Aquí son hot dog. Ajá, ¿y estas con papas son para acompañar el hot dog y las gorditas dele. Y los taquitos de harina caseros. ¡Órale, qué bárbaros! ¿A cómo salen los hot dog? El platito en 50 con papitas. Barato, barato, ¿eh? ¿Y este? Taquitos en 35. Taquitos en 35. Raspa preparada, troles, gorditas de azúcar, waffles, cueritos. Órale, no hombre, pues trajeron de todo. A mí se me antojaron más estos, miren. Los taquitos. Así es que me aparta una, Okay. Me aparta mis tacos porque si no se acaban. Ah, bueno, esos son caseritos, no hombre, qué bárbaros. Acá están los waffles. Hay waffles. Y también estos son que más waffles o qué gorditos son. Gorditas de azúcar. Gorditas de azúcar, ándele. Bueno, pues hay de todo. Así es que, pues muchas gracias a la gente que se vino allá de San Juan del Meco también. A traer pues sus productos en este día de fiesta. Y por acá, estos sí son de casa, estos son, sí son de aquí del Capulín. Sí, sí son del Capulín, aquí qué venden, oiga. Aquí vendemos dulces, semillas, cueros, frituras preparadas, abritas también, smoothies. De hecho todavía no los hago. ¿Esos smoothies qué son, oiga? Eso no los había escuchado. Van con hielo y pulpa de mango. Ándele. Con su chamoy y sus gomitas. Ah, mire qué bien. Y luego vasos de fruta, nomás que ahí andamos, poco a poquito, poco a poquito. Luego más al rato a ver enchiladas. Ándele, enchiladas también. Órale, no hombre, pues la gente que no ha comido y que está en casa, estoy seguro que se les va a hacer agua a la boca. Imagínense, va a haber enchiladas. Allá de qué ladito están también los hot dogs y los taquitos de harina caseros. Por aquí nos encargan un saludo para toda la gente del Capulín. Para la familia Estrada Pesina, de parte de Virginia Gudiño, para los Andrade Galaviz y Álvarez Maldonado Naranjos, Izaguirres y Alvisos. Bueno, para todos alcanzó. Allá para mi compa Zeus, ¿cómo andamos mi compa Zeus? Véngase a las danzas. Saludos para mi mamá Isabel Horta y Consuelo Zúñiga, de parte de Jackie Alviso, por ahí reportándose. También para Consuelo Zúñiga, de parte de Alfaro Reina, Reina Alfaro. Para Iván Arias, ya se le antojaron las aguas. También le mando un saludo ahí a Junior Galaviz. Ándele. Y a mi esposo José Maldonado. Gracias.
¡Vámonos! Ahí están los saludos. Gracias, gracias. Bueno, dice un saludo para el papero de parte del güero. Como no, ahí está para la papa feliz. Hasta para la papa feliz alcanza saludos. Dice para Cristian Duque. Ánimo, compa Cristian. Ah, para el chino, que también se vino en el chino móvil con las salchipapas. Nieve en cono y en vaso, dice el anuncio, pero a mí se me hace que no trae nieves. Puras rusas trae hoy el chino. Vamos a preguntarle, chino, ¿traes nieves o no traes nieves? ¿Nieves o no traes nieves, chino? ¿Traemos? Si traes nieves, nah, hombre, ni te creo. Una mancha ahí. Oye, ¿traes tortas? ¿Qué más traes, chino? Traemos hot dog, hamburguesas, tortas, tacos y pozole. Pozole, chino. Tostilocos. ¿A poco sí? Aguas frescas, piña, frutas, horchata y jamaica. Órale. Rusas, traemos rusas también. ¿Aquí te vas a quedar, chino? Aquí nos vamos a quedar. Órale, como debe de ser. Sí. ¿Eh? Aquí se va a quedar a rezarle a la Santa Cruz y al Señor del Amparo, mi compa chino. No va a dormir, dice mi compa chino, por estar vendiendo por acá las aguas frescas también. Y las ricas rusas, de a 30 y de a 50, así es que pache, pache, pache. ¿Eh? ¡Qué obole! Bueno, pues es lo que hay, oigan. Amigos, los invitamos para que se vengan a disfrutar de la fiesta. Ahorita en punto de las 6 de la tarde nos vamos a ir a la cancha. Por allá, de por allá va a salir la entrada de cera. Así es que pues todos están cordialmente invitados. Para las muchachas que le danzan y le danzan bonito a la Santa Cruz y al Señor del Amparo. Y andan por acá en los hot dog. Y pues bueno, señora linda, mándemele saludos a toda su familia. Ay, o sea, mis hijos. ¿Dónde andan sus muchachos? En Estados Unidos. Vámonos, ¿cómo se llaman? Rodrigo, Alviso y Sergio. Vámonos. Y Ana Patricia en Monterrey. En Monterrey, ¿cómo se apellidan ellos? Alviso Horta. Alviso Horta, uh-huh. Órale, y para pues. Mi hija Jacqueline, que mañana viene si Dios quiere. Ella está aquí en Gallos. En Gallos, la gente de Gallos. Ah, fíjense. Sí, ya sabe, para allá. Hasta allá. Les vamos a mandar un saludo a la gente también de Juan Sarabia y de Cruces. Y bueno, uy, todos ya los, sabe para ellos. Los del Samandoque, los de Yita, las vacas, toda esta zona de este lado. Mejor que sí. Sí, que como están mucho mis hijos y no están aquí, pero ahí nos van a ver, aquí que andamos. Ándele, oiga, usted está pegadita aquí, ¿no se le antojan unos hot dogs? ¿Ya comió? Ya comí algo. Oigan, también hay elotes, ya vi, por ahí está la vaporera llena de elotes. Los taquitos de aquí. Miren, aquí, estos son, ya aparté yo mi plato, oiga. Ah, bueno. De taquitos. Se ven espectaculares. Señora, sus saludos, ¿para quién? Ay, pues para quién, para toda la gente que se vino a la fiesta y los que no pudieron venir. Ándele. Okay. Gracias. Por acá, mi compa, mándemele saludos a la raza. Ah, un saludo para toda la raza que se va a venir a la fiesta. Eso. ¡Qué obole! Ánimo, viejón. Ahí está la invitación, muchachos. Por acá me encargan un saludo para Carla. Dice que le encargan un hot dog. Venga, por, venga. Por allá dice Katy Horta. Por ahí está, conectada. Jackie Alviso dice un saludo para mi mamá hermosa y Consuelo, que están aquí. Por ahí están. Bueno, por acá también nos encargan un saludo para don Mariano Maldonado y Juan Maldonado de parte de Swaili Barrón. ¿Quién serán ellos? Oiga, ¿por aquí andan? Los Maldonados. Dice, para todos los Maldonados. Mariano y Juan Maldonado. Por aquí están llegando los saludos. Bueno, órale, ahí están los saludos. Bueno, pues vamos a mandarle más saludos a Antonio Castillo, la gente por allá de la Reforma. Ánimo, mi compa Toño. Bueno, pues mucha gente hoy nos acompaña en la transmisión. Y pues bueno, por aquí ya listándonos porque nos vamos a la entrada de cera. La gente que va llegando. Amigos, ¿de dónde viene mi compa? ¿De dónde viene? Estamos de aquí del Capulín. Es de aquí del Capulín, de pero ¿aquí vive? Sí. Sí, ¿a poco sí? Sí, aquí mero. Ándele, sí, bueno. Sí. ¿A quién me quiere saludar en esta tarde, diga? Pues, ahí para toda la raza y que se venga a la fiesta. Eso, sí. Chingado. Ahí está sí. La invitación. Sí. ¿De parte de?
Carlos. ¿Carlos? Sí, Galaviz. Carlos Galaviz, sí. Ándele, por aquí, sí, puros Galavices, oiga. Saludos para todos los Galavices por ahí. Eso, chingado, ahí están los saludos para todos los Galavices. Ándale. De este lado, viejón, mándenmele saludos a la raza. No, pues, ¿qué les puedo decir? Lo que usted quiera. No, pues, les mando saludos a todos los que están en Kilgore. ¿Qué hombre? Todos los naranjos. Los naranjos de Kilgore. Sí, ya, el maíz, San Luis Potosí. Eso, chingado, órale. Ahí. Gracias por esos bonitos saludos, mi compa. Y, pues, ya la gente aquí ya está preparada. Aquí ya la gente está preparada para los convivios. Ya sacaron por aquí las mesas. Ya están aquí listas las mesas. Para el compa de la papa feliz, que anda bien activo el día de hoy en las papas. ¡Ánimo! Aquí estamos echándole, mi cabrón. Por ahí se estaba reportando el güero, le estaba mandando saludos. El compa güero dice salúdeme al papas. Gracias por esos saludos. ¡Ánimo! Esas amistades que nos mandan saludos, gracias a todos. Bien, bien conocido mi compa, el de la papa feliz, donde quiera anda, es el más vago de todo Ciudad del Maíz. ¡Ánimo! Gracias, Caguay, gracias. Bueno, pues esta papa viajera, nos lo encontramos en todas las fiestas, así es que si no viene la papa, se cancela la fiesta. Así de fácil. Bueno, ahí va un saludo para Alfonso Payán, que también por ahí se va conectando, para Ramiro Mares. Para mi compa Ramiro Pintor también, que nos mira por allá en la Unión Americana. Y pues, muchachos, vamos a hacer una pausita aquí en la transmisión en vivo porque nos vamos a recibir la entrada de cera. Y por acá están ya los muchachos preparándose. Así es que vamos a hacer una pequeña pausa aquí en la transmisión en vivo. Acuérdense que también el video estará grabado para YouTube para que revivan estos momentos. Así es que, pues, amigos, una pausa y volvemos con ustedes porque nos vamos a acompañar la danza, vamos a recibir la entrada de cera y en cuanto regresamos aquí a la capilla nos enlazamos nuevamente con todos ustedes. Mientras tanto vamos a pedirle un saludo aquí. ¿Quién es la capitana de la danza? ¿Quién viene capitaneando la danza? Amiga, ¿cómo te llamas? Nadia Galaviz. Nadia Galaviz es la capitana de aquí de la danza. Y bueno, pues ya los vimos que andan bien preparados, muchachos. Yo los felicito porque el día de hoy les ha tocado un clima bastante caluroso y ustedes andan con todas las ganas, con todas las energías. Mándamele saludos a tu familia. Saludos a mi familia, que se venga a la fiesta, lo estamos esperando. Ándele, ahí están los saludos de parte de la capitana para toda su familia y el saludo para todos los muchachos y muchachas que hoy están participando. Allá para los más pequeñitos también. ¡Qué óvole! Que andan también ya echándole ganas aquí en la danza. Gracias por apoyarnos.
Aquí hace mucho calor. Pues bueno, mis amigos, esta ha sido la entrada de cera aquí en el Capulín. Hoy fue la entrada de cera de la comunidad. Mañana será la entrada de cera de las comunidades vecinas, para que quien pueda comprar. Aquí los esperamos. El día de mañana será la entrada de cera de las comunidades que están por aquí a la redonda. El día de hoy solo fue la entrada de cera de la gente de aquí del rancho El Capulín. Muchas gracias a mi compa Junior. Junior Galaviz, patrocinador oficial de esta transmisión en vivo. Y pues bueno, muchas gracias también a toda la gente de aquí de la comunidad que pudo participar en esta entrada de cera. Saludos para los encargados de la capilla, el presidente Antonio Mireles, el secretario Sergio Giovanni Alviso y el tesorero José Guadalupe Ramírez. También para todos los comisionados que el día de hoy están trabajando para que esta fiesta salga de lo mejor. Gracias amigo Junior Galaviz por habernos invitado. Un saludo para la familia Galaviz Andrade, que pues bueno, el día de hoy está de fiesta aquí en el Capulín. Para Doña Bundia, para Berito, bueno, pues también vamos a saludar por acá a mi amiga Josefina Campos, que nos mira por allá en Matehuala. Y les recuerdo que la entrada de cera de las comunidades será mañana a las 10 de la mañana, a la 1 de la tarde la misa, y a las 2 y media las mañanitas. Hay que venirse en tenis, porque quiero que este año sí me acompañen a dejar la cruz allá al cerro. El año pasado me dejaron solo, qué bárbaros. Además llegamos allá arriba al cerro como tres gentes. Así es que hoy los invito con tiempo, que se vengan listos para subir al cerro. Hoy a las 11 de la noche es la quema de los juegos pirotécnicos, para quien guste acompañarnos, hoy a las 11 de la noche. Saludos para Lucy Requena, para David Castillo, para Víctor Zúñiga Ábalos, para Olasco. Para Leo Zárate Sierra. También por acá nos encargan un saludo para la gente de Buenavista. Para Rubén Sotero. Para Rodri Torres, que mira desde Washington. Saludos para Berna Andrade y esposa de parte de José Luis Grimaldo. ¿Dónde anda el tío por ahí reportándose también la transmisión en vivo? Véngase al Capulín, véngase a las raspas, a las tortas. Para la gente que nos mira desde Cerro Blanco, sea para Leobardo Gallegos, para mi amiga Lucy Requena. Hoy de fiesta patronal aquí en el Capulín. Para la cuadrilla del Pelón con Manzanero, Jorge Rodri. Tortas, a las aguas, a los taquitos, a los hot dogs. Va a haber enchiladas también. Ya me dijeron por aquí unas muchachas de aquí de la comunidad que van a estar vendiendo enchiladitas de aquí de la región. Va por Arturo Ortega, que nos mira en Baltimore. Va por Maryland. Saludos a toda la raza de Ciudad del Mar. Que nos miren todas las Texas. Oigan, y también el saludo de para Luis Grimaldo, que nos está mirando ahí en Ciudad del Maíz, el tío Luis. Hombre, Esteban Muñiz, que anda echando chévere.
Requena, de la pendencia de parte de Lucy Requena, que se reporta desde Houston. Para Timotín Josefa, de parte de Tomás Sánchez. Hola, mi compa Juanito Requena. ¿Cómo anda mi compa Juan? Juanito anda disfrazado. Para todos los Torres de San Antonio, para Susi Tobar, para mi compa Arturo Ortega, y también le quiero mandar un saludo allá para mi compa Genaro Galaviz, que nos viene en corro. Allá para Pablito Luna, Requena, que nos mira desde el puerto Jaibo. Saludando a la familia Cedillo Maldonado. Vamos a aplaudirles, hombre, regálenles un aplauso. Bueno, pues el día de hoy le tocó participar a la danza de casa, la danza de aquí del Capulín. Un grupo de muchachos y muchachas de chiquitines que están danzándole a la Santa Cruz y al Señor del Amparo. Saludos para mi amiga Eli de la Torre Méndez, por ahí también está conectada. Para Joana Muñiz, para Chelelo. ¿Qué Chelelo? ¿Cómo andamos, Chelelo? Bueno, pues para todos los señorones que se vinieron también a disfrutar de la danza por acá acompañándonos en primera fila, disfrutando de esta tardeada, acompañando a la Santa Cruz y al Señor del Amparo. Por aquí ya bien puestos para llevar a cabo esta bonita fiesta. Amigos, salúdenme por aquí a la gente que está conectada. Ánimo, bienvenidos. Vamos a disfrutar de la tarde. Miren nomás, como no queriendo, se está arrimando ya la gente. Y hoy nos vamos a amanecer aquí con la Santa Cruz. Son 2 días de fiesta, así es que los vamos a disfrutar al máximo. ¡Ánimo, mi amigo! ¡Eso! Bien puesto, con las pilas recargadas. ¡Qué óvole! Bien puestas, ¿eh? Bien puestos para acompañar a la Santa Cruz. De ratito nos vamos a meter a bailar la danza. ¡Órale! ¡Ya quedamos! De ratito, Chelelo y yo nos vamos a la danza. Abandonamos las cámaras y nos vamos a danzar, Chelelo. Radical por allá en la Unión Americana. Para Doña
traigo un saludo para don Berna. Que se aviente la danza, don Berna. Cállese, amigo. Por ahí de parte de Francisco Santos Barrón, por ahí ya lo conoció. Cállese. Que se aviente a la danza. Por ahí se está reportando Francisco Santos. Bueno, pues un ratito más. Van a llegar más danzas a participar este día. Y aquí los esperamos. Dice para Andrea y sus hermanitas de parte de su tía Ángeles. Por ahí está Ángeles también conectada. Dice saludos para Jocelyn desde el Naranjo. Se está reportando Naomi Ramírez. Bueno, pues ahí están saliendo los saludos desde el Naranjo. Allá para el padrino Timoteo Galaviz de parte de Tomás Sánchez, también por ahí conectada. Allá para Briseida, también por ahí reportándose con los saludos. Thank you.
Bueno, ¿cómo estamos, mi amigo? Aquí andamos, ¿cómo ve? Oiga, por ahí estaba escuchando que usted es el comisionado. No, yo no soy. Ay, juela. ¿Qué no, dice, no don? ¿Cómo se llama usted, mi amigo? Mario Baldazo. Ah, muy bien. Ahí venimos, Mario, ahorita vamos a entrar con la cera de Francia Grande. Ah, ¿cuándo entra la...? Un ratito más, acá. ¿Hoy de una vez? Sí, ahorita no tardamos. Ah, ándele. Por ahí habíamos visto en el convite que era mañana, pero qué bueno que se vinieron desde hoy. No, vinimos ahora. Para ganarle tiempo al tiempo. Segurolas. Qué bueno. Se llama Mario Calavera. Mario Calavera, dice acá el compa. Bueno, pues ya un ratito más. Mándalo, nos hace la seña, oiga, para irnos a grabarlos vamos ahorita. A que... ahorita mándale, aquí vamos a aquí abajo. Ah, bueno. ¿Cómo no? Para la raza de Mississippi. ¿Para quién, oiga? Para Iván Estrada, que cumpleaños ayer. Ándele, Iván Estrada, ayer está. Para Rafa Guzmán, de Conroe, Texas, también cumpleaños ayer. Órale, puro cumpleañero. Saludos para todos los sandilleros. Oiga, por ahí se estaba reportando Genaro Galaviz, también le estaba mandando unos saludos. Desde allá, desde Estados Unidos. Gracias. Por aquí nació, por allá en las casitas, desde allá de la entrada. Sí, por allá nació ese. Eso. Bueno, pues échele ganas. Y por acá, compa. Con el amigo Martín Estrada, Martín Estrada Contreras. Hey. Un taur profesional. No. Qué óvole. Sí, aquí andamos. Bueno, por acá nos encargan un saludo para Mario de parte de Rubén Martínez, por ahí conectado. Por ahí la gente que nos está mirando, por ahí está mandando los saludos. Dice también un saludo para Martín de parte de Ciro de Monterrey. Desde Monterrey. El saludo para Dandy de parte de Víctor Galaviz. Por ahí también nos está haciendo llegar los saludos para el Dandy. Martín Estrada, saludos de parte de Víctor Galaviz. Por ahí está conectado. Ya lo vieron, compa Martín Estrada Contreras. Un saludo para toda la raza del Capulín. Ándele, para los del Capulín. ¿De parte de quién, amigo? De Hernán. ¿Hernán? ¿Hernán qué? Amar Estrada. Para la familia Estrada. Ándele, para toda la familia Estrada. Estrada Pecina, cómo no, Ahí están los saludos de parte de los pequeñines que ya andan haciendo recolina por acá en la fiesta. Qué óvole, aquí andamos en el mero Capulín. Saluditos allá para Cristina Alviso, de parte de Elizabeth Galaviz, por ahí también nos está escuchando este día. Y bueno, pues, aquí andamos con los comisionados. ¿De qué lado me dijo? ¿Del Olivo? Francia Grande. Francia Grande, vámonos, ya la de Francia Grande, más de ratito estará entrando la cera aquí en la capilla. Bienvenido, mi amigo. Así es, y un saludo allá para mi hijo, que se encuentra en Mississippi, en el tractor, que le eche muchas ganas. Raspeando, sembrando, va a sembrar cacahuate y todo eso siempre allá en el tractor. Y un saludo para Juan Jesús Baldazo de Laura. Claro que sí. Ahí están de los parte saludos de su papá. Ánimo, viejo. Bueno, pues ahí están los saludos para la gente que anda trabajando allá en la Unión Americana. Para allá, para nuestros amigos también de Laura que están por allá en la Unión Americana, también les mandamos muchos saludos a toda esa gente que pues nació aquí detrás de esta sierra. Ándele para la señora Bernabé de Labra, cómo no. Parte aquí la familia. Claro, ahí están los saludos. Hasta Georgia. Hey. Órale, ya está, sácales una foto, chileno. Bueno, mis amigos, aquí andamos. Miren nada más, ya llegó la gente a ver las danzas y aplaudirles por esos bonitos sones que están ejecutando este día. Allá para Vita, mi amiga Vita Medrano, que siempre nos mira ahí en Ciudad del Maíz. Inocencia de Labra me encarga un saludo muy especial para su hermana Berna y toda su familia allá en la Unión Americana, para sus sobrinas y muy en especial ahí para su cuñado, cómo no. Gracias, doña Inocencia, véngase a la fiesta, véngase, le vamos a invitar unas raspas, unos cueros, a ver qué se le antoja. Hay cueros, raspas, troles, elotes, hot dogs, tortas, enchiladas también va a haber. Vénganse a la fiesta aquí al Capulín. Bueno, pues como siempre, muchas gracias a mi amiga Vita Medrano, que nos mira ahí en la colonia deportiva. Siempre nos mira por allá en Ciudad del Maíz. Y bueno, los amigos que andan por acá con las pilas puestas.
Amigo, mándemele saludos a la raza. No, pues a toda la bandera, que vengan a la danza aquí al Capulín. Ándele. ¿De parte de? De parte de Daniel Maldonado, el Capulín. Órale. Vamos para los primos. El compa Dani. Dani Maldonado, que anda por acá. Acompañando. Para Alfredo Álvarez. Para Alfredo Álvarez, ándele. Y acá nos encargan un saludo para Carolina Maldonado, de parte de Griselda Maldonado. A ver, carito, ahí te están saludando. Griselda Maldonado, dice saludos para carito. Qué óvole, por ahí está carito. Conectada, pues bueno, muy contenta de estarlos viendo a todos ustedes. Ahí está carito, conectada. La bella Tejanita, dice saludos para todas las señoras que andan de fiesta. Por ahí la Tejanita también está mandando muchos saludos. Se diviertan mucho y se la pasen bien bonito aquí en este festejo de la Santa Cruz y del Señor del Amparo. Bueno, pues para todos los Maldonados de aquí del Capulín que andan bien enfiestados, de ratito vamos a agarrar la danza nosotros. ¿Ya dijo? ¿Eh? Bueno, pues bienvenidos, bienvenidos todos. Señoras, por acá mándenme saludos también para la gente. ¿Para quién? A ver, por acá las muchachas. De su familia, a ver, los que andan lejos, ¿a quién le quieren mandar un saludo? Aquí está la gente conectada. Bueno, pues ahí están los saludos. Por acá me encargan un saludo, dice, para la gente de Francia Grande. De parte de mi amiga Vita, por ahí está mandándole muchos saludos a la gente de Francia Grande. Vamos a mandarle también saludos a la gente de Francia Chica, por acá en este cañón. Para los del Olivo, para la gente de Buenavista, allá para Don Chón. A Don Chón Cedillo le vamos a echar un grito que se venga. Que se venga a danzar, Don Chón. Y pues bueno, ya están por allá los polvoreros, mira, en la pura agusticidad, allá los polvoreros. Ah, qué bárbaro, si también voy a acostar allá en aquel piso, mira. Qué óvule. Allá, mira. Me voy a acostar allá en aquel piso con mis compas los polvoreros. Los camerinos de allá de Silla del Maíz, hoy se trajeron la pólvora. Pues muchas gracias allá a las familias que patrocinaron la pólvora. Híjole, va a haber pólvora más de ratito. A todas las familias que por ahí estuvieron cooperando con la pólvora, vamos a checar el dato, qué familia fue la que está donando por ahí la pólvora. Mientras tanto, pues allá está ya la pólvora. Mis compas los camerinos por allá están en la agusticidad. Un ratito más les va a tocar por ahí ya instalar esos juegos pirotécnicos. A las 11 de la noche está programada ahí la quema de la tradicional pólvora. Y bueno, pues gracias a mis compas de los camerinos que andan siempre en los mejores eventos de rancho en rancho con las pólvoras. Acá para mi compa Carlitos también que anda de este lado, mi compa Carlitos Martínez. Ya está saliendo la fruta fresca, ahí estamos, ahí estamos. Las aguas frescas, las semillas, para hacer basura. Como los cotorros, bueno, acá anda mi compa Carlitos Martínez. No se pierde también de los mejores eventos, siempre anda presente. Pues bueno, mis amigos, nos llega el telegrama urgente con la lista de las personas que por aquí estuvieron haciendo algunas aportaciones voluntarias. Y que, pues bueno, pues ahí se está llevando a cabo este festejo para los gastos de aquí de la capilla. Muchas gracias para Andrés Barrón, para Scarlett, para Juan Alviso, para Brígido Alviso, para Filimón Andrade, para Polito Alviso, para Pedro Galaviz, para Nicolás Amaldonado, para Víctor Galaviz, para Miguel Álvarez, para Alma Galaviz, para Tino Álvarez, para Genaro Galaviz, para Pepe Álvarez, para Raúl Alviso y para Francisco Galaviz. Bueno, por aquí mandaron algunas aportaciones de a 20, de a 30, de a 40, de a 50, pues bueno, hasta de a 100, son aportaciones de 100, de hasta de 100 dólares. En total se recabaron 500, al parecer son en dólares. Y pues bueno, muchas gracias a todos ustedes que pudieron aportar y cooperar para la realización de esta festividad aquí en el Capulín. Pues bueno, mis amigos, gracias, gracias por haber cooperado.
Más tardecita estaremos sacando también los datos de ahí de la familia que estuvo haciendo la aportación para las danzas, para la pólvora, para los banquetes que se van a estar, el convivio que se va a realizar el día de mañana. Y pues bueno, gracias a todos los que también andan por aquí aportando su granito de arena, la gente que vino a poner las guías, a todos los que estuvieron adornando temprano, cuando llegamos como a las 3 de la tarde, andaba un grupo por ahí de muchachas y señoras acomodando las guías por allá, que se ven hasta el fondo unas guías en colores dorado y blanco. Esta es la entrada de cera de Francia Chica, y ya vienen llegando por acá a dejar su veladora para la Santa Cruz y para el Señor del Amparo. Esta es la entrada de cera de Francia Chica. Antes los más pequeñitos también trajeron su cera a acompañarnos el día de hoy.
mis amigos, viene llegando otra cera. Ahora sí viene la de Francia grande, ya llegó la cera de Francia chica y ahora viene la cera de Francia grande. Bueno, mis amigos, aquí vimos ya la entrada de cera ahora de Francia Grande, que ya llegó. Bueno, pues ya empezaron a llegar las ceras de las comunidades aledañas aquí al Capulín. Ya vimos la entrada de cera de Francia Chica y Francia Grande. Y al parecer ahora toca el turno de participar de los jóvenes, de las muchachas y muchachas, chiquillos y chiquillas que vienen de Francia Chica. Danza de María, Reina de la Paz.